Bienvenidos a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy tengo pensado dar una clase súper rápida de la evolución geológica de la península ibérica y después, si da tiempo, explicaré algo más. El problema que tengo es que he perdido los colores de estos de la pizarrita y que vaya a tener que prestar mucha atención. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. Recordad que esto va súper rápido. Lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente, es que la Tierra, vale, está muy estupendo, es redonda. Pero su corteza no es como un balón, que es un todo continuo, mirad. Todo no es continuo, ¿de acuerdo? Toda esta superficie no es realmente una superficie uniforme, sino que está fracturada, que está dividida en bloques, ¿de acuerdo? Eso lo dijo un señor, o lo demostró científicamente, porque hay que demostrar en ciencia las cosas, que fue Alfred Lothar Wegener. Y este señor sí fue el que dijo, y por cierto, se rieron de él, que la Tierra, la corteza continental, eran bloques que se movían uno con respecto a otro. Y ese movimiento lo generaba el magma que estaba por debajo de la corteza continental, en el manto. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera parte que tenemos que aceptar como cierta, porque obviamente hay muchas pruebas al respecto. Fue Alfred Lothar Wegener. Y si vemos, además demostró por la forma de los continentes, por ejemplo, si vemos el caso de América del Sur o Latinoamérica, prefiero hablar porque América del Sur es todo lo que está desde el Ecuador y todo lo que está encima en América del Norte, nos guste alguno o no nos guste, vemos que encajaría perfectamente con África. Bueno, pues ya está demostrado. En el caso de la península ibérica, me acerco, mirad. La península ibérica, tengo que tener cuidado con la cámara porque me tengo que ubicar. Lo vemos ya, ¿no? Resulta que está en latitudes medias. Está, si este es el Ecuador, esa línea que se observa aquí es el Ecuador. Aquí está, ¡pam!, la península ibérica. Y la península ibérica no siempre ha sido como actualmente la encontramos. No siempre ha sido así. Alguno piensa, pues como en su casa siempre ha habido internet, pues toda la vida ha habido internet. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente la evolución de la península ibérica pues es un poco dificultosa de entender, ¿de acuerdo? Pero voy a intentar explicarlo fácilmente. ¿Cómo? Primero tenéis que entender algo bastante sencillo. Mirad, geólogos, biólogos, bueno, incluso geógrafos como nosotros, bueno, como mi persona, han ido investigando y han ido descubriendo que hay otros profesionales, ¿de acuerdo? Pero han ido descubriendo que, bueno, que la Tierra ha cambiado y han ido encontrando testigos de biológicos o en los estratos de la Tierra, en las capas de la Tierra, que la Tierra ha cambiado y que no era como es actualmente, ¿de acuerdo? Eso lo sabéis, todo el mundo ha visto Ice Age, y si tú no has visto Ice Age, no has tenido infancia. Entonces, vamos a ver. Los geólogos han descubierto o han diferenciado distintas etapas de la Tierra, ¿de acuerdo? Lo primero es entender que la Tierra tiene aproximadamente unos 6.000 millones de años. Mucho, ¿verdad? La esperanza de vida de nosotros en España, nuestra esperanza de vida en España es de 80 años para los varones y 86 para las mujeres. Y una, según el Instituto Nacional de Estadística, para el año 2017. Y de media 83 años. Pues imaginad lo que tiene la Tierra. 6.000 millones de años. Y esos geólogos y esos biólogos han ido descubriendo distintas fases con características homogéneas. A cada una de esas fases se le llama era. Y después se subdivide en periodos y tal. ¿De acuerdo? Pero ahí no nos vamos a meter porque no viene en tu libro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una era arcaica, una paleozoica, una mesozoica, una cenozoica y un cuaternario. Ahora explico esto de cuaternario porque hay dudas. El arcaico es todo aquello que tenemos menos datos. Eso es más de 570 millones de años hasta los 6.000 millones de años. Atención, hablamos en MA mayúsculas, millones de años. 570 millones de años. Eso es una burrada, sí. Cuando comienza 570 millones de años y tenemos mucha más información, a esa etapa pues la vamos a conocer como paleozoico. Lo que estaba antes arcaico y ahora paleozoico. Entre esos 570 millones de años y 25 millones de años es lo que dura. Hace 225 millones de años
El Mesozoico, ¿de acuerdo? El periodo intermedio. Este Mesozoico también lo conocéis bastante bien, aunque no lo sabéis. Este Mesozoico se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Cuando habéis oído lo de Jurásico, ahora sí lo entendéis. El Jurásico es la época de los dinosaurios, ¿de acuerdo? Hay varios, hay del Triásico, del Jurásico y del Cretácico, porque tampoco todos vivieron en la misma época. Y es más, cuidado, alguno se confunde. El hombre nunca convivió con los dinosaurios. Lo digo porque tenéis bastante confusión y oigo bastante cosas en las clases o en la calle. Tenemos que tener cuidado, las cosas bastante claritas, ¿de acuerdo? No convivieron. Bueno, hace 225 millones de años. En el Cenozoico comienza hace 65 millones de años y es la extinción de los dinosaurios, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero lo conocemos. Entre esos 65, hay libros que ponen 68. Esto es datos aproximados, más o menos, ¿vale? Más o menos años. Los 65 millones de años se extinguen los dinosaurios y empieza una nueva era, que es la Cenozoica. Y hace 2 millones de años comienza el Cuaternario. Cuidado, porque la Sociedad Geológica Internacional ya acepta o reconoce que realmente el Cuaternario es parte del terciario o del cenozoico, ¿de acuerdo? Aquí donde el cuaternario, donde se va, vamos a salir nosotros, va a salir la vida del Homo, ¿de acuerdo? Del Homo sapiens o los antecesores nuestros, ¿de acuerdo? Que ahí no me voy a meter todavía, porque eso será otro vídeo. Entonces, esos son millones de años y el cuaternario. Como viene así en vuestro libro, seguramente lo dejo así, no lo voy a meter en el terciario. Bueno. Y ahora que tenemos los periodos, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, que son los que más nos interesan, ¿qué pasa? Pues resulta que la península ibérica, pues, ha cambiado en esos periodos. Es difícil de creer, pero es así. Os lo explico brevemente, rápidamente también, no tenemos mucho más tiempo. Mirad, aquí he intentado, dentro de mis artes artísticas, que a lo mejor faltan mucho, he intentado dibujar lo que actualmente sería la península ibérica. Tened cuidado porque no podemos hablar de España. No, no, hablamos de geología o hablamos de vegetación y aquí no hay fronteras, aquí no hay límites administrativos marcados por el hombre. ¿De acuerdo? No quiero, cuidado, no os confundáis con las cosas. Entonces, aquí tenemos la península ibérica. Pues resulta que hace 570 millones de años, lo primero que la localización no es donde actualmente estamos, la localización en el globo terráqueo. Y lo segundo, que no existía la península tal como la conocemos. ¿Qué es lo que había? Pues lo que había, con los errores me vais a permitir, sobre todo los expertos en la materia, los errores que puedo tener a la hora de dibujar. Lo que realmente existía es lo que voy a subrayar. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí es la que existía. Toda esta Galicia, que actualmente es Galicia, esta parte es de Asturias, Cantabria, bueno, es de Asturias. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí. Hasta más o menos nuestra Sierra Morena. Todo esto era lo que había de la península ibérica y se trataba de materiales, pues realmente bastante duros. Bastante duros me refiero a duros de verdad, como el caso de la cuarcita súper dura, como el caso del granito, los gneises, ¿de acuerdo? O algunas pizarras en aquellas zonas donde había habido algo de metamorfismo, ¿de acuerdo? O regional o de contacto. Que no me voy a meter en el tema porque ni siquiera lo piden, ¿de acuerdo? Entonces, eran rocas excesivamente duras, como el caso del granito, de la cuarcita, del gneis y en algunos sitios la pizarra. Estas zonas ahora mismo son bastante reconocibles. En la zona aquí del norte, aquí podemos encontrar el macizo galaico-leonés, perdona por la letra, pero vamos rápido. Y en esta zona de aquí, justo en esta franja inferior de esta zona paleozoica, podemos encontrar Sierra Morena. Es importante saber de eso porque luego lo vas a aplicar y no tenéis por qué aplicarlo. No es obligatorio aplicarlo de manera memorística, sino entendiendo, porque geografía es una ciencia y la ciencia se tiene que entender. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace 570 millones de años, se levantan grandes fuerzas tangenciales, grandes fuerzas de la corteza terrestre, de las placas tectónicas, se levantan y a esa fuerza que se levantan se llama el movimiento hercínico. Lo voy a anotar, movimiento hercínico.
y levanta ese conjunto. ¿De acuerdo? El resto de tierra, paso. No las necesito, ¿de acuerdo? No lo quiero saber ahora mismo. En la península ibérica sí, que es lo que te entra en el examen de selectividad. Entonces, ese movimiento es cínico. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Pues resulta que al levantarse van a pasar de 570 millones de años a 225 millones de años. Imaginaros lo siguiente. Voy a borrar la parte del cínico, porque la pizarra... Lo siento, no tengo dinero para más. Ustedes me ingresen dinerito y yo os compro una pizarra mayor. Mirad. Entonces, imaginad que se levanta un conjunto de montañas duras, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver otro concepto, pero, y me lo van a permitir los expertos en el tema. Pero resulta, imaginad que esta es la montaña, ¿de acuerdo? El perfil longitudinal de una montaña, o de esta zona de aquí. A grosso modo, ahora explico algo más, ¿de acuerdo? No os preocupéis. ¿Y qué pasa? Pues entre 570 millones de años y 225 millones de años, pues actúa el agua, el viento, las raíces de la vegetación. Y todo eso hace que poco a poco el conjunto se vaya erosionando, vaya perdiendo altitud, los materiales se van y viendo de aquí, tal vez más bajo, y se van transportando a los laterales, ¿de acuerdo? Y cada vez más, hasta que se queda erosionado prácticamente todo. Prácticamente todo va a quedar erosionado. Y esta parte tan dura se va a conocer como zócalo. ¿De acuerdo? El zócalo, que son materiales cristalinos, duros, ¿vale? Que han cristalizado, que han tenido tiempo, y se llama zócalo. Pues fantástico. Muy bien. Sin problema, se ha erosionado. Pero hemos dicho una cosa. Los materiales que había aquí se iban erosionando. Se van transportando, se van de un sitio a otro, y se van depositando, y se depositaban a los márgenes, a ambos lados. Por ejemplo, los que están aquí, obviamente, que se han erosionado, se depositarán en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a poner punteado. Eso durante el Mesozoico va a ocurrir, imaginaros, esa erosión desde 225 a 65 millones de años. Ah, pues fantástico. Esos materiales se pueden depositar en las cercanías. No he explicado alguna cosita y voy a aprovechar ahora para hacerlo. Mirad, aquí aparte no solo estaba este levantamiento en el Paleozoico, sino que resulta que aquí había uno, el macizo de Aquitania, y aquí había otro que se conocía como Bético Rifeño. ¿Y por qué más importante? Luego lo veremos. Recordad que aquí había dos macizos, también zócalo, parecidos al zócalo, los materiales iguales, cristalinos, como roca ígnea, cuarcitas, etc. ¿De acuerdo? Lo hemos hablado. Si quieres recuperar la información, le das padrón en el vídeo y ya está. Entonces, había eso. Luego lo vamos a explicar el porqué. Bueno, estupendo. Hemos dicho el Mesozoico, se erosiona el conjunto, ¿veis? Se forma el zócalo y en los márgenes se deposita esos materiales que se han ido erosionando, se erosionan, se transportan, normalmente por gravedad, porque llega un río, los transporta, bueno, llega la lluvia, los transporta y los deposita en otro sitio. Normalmente en los márgenes de ese zócalo. Zócalo, ya pronuncia bien, zócalo. ¿Qué más? ¿Qué pasaba con el resto si no existía? Pues aquí había un mar. Toda esta zona estaba invadida por el mar de Tetis, ¿de acuerdo? Este mar, ¿de acuerdo?, era poco profundo. Y imaginad qué supone ese mar. Voy a dibujarlo, me permitís, aquí abajo. Un mar. ¿Vale? Mar. El mar de Tetis. ¿Y entonces qué pasará? En el mar vive un bichito. Vamos, digo yo. Actualmente encontramos, pues, por ejemplo, los peces. O un de lo que yo quiero ahora meteros. Conchas de animales. Por ejemplo, encontramos, si vamos a la playa, encontramos conchas de almejita o encontramos restos de caracolas. Pues imaginad que existía ese tipo de vida allí. ¿De acuerdo? Principalmente vamos a destacar, por ejemplo, unos bivalvos, o vamos a destacar los que son más conocidos, como los amonites, que son así en forma de caracoles, pero ha habido amonites brutos, grandes, gordos, o trilobites. Mira, así. Pues imaginaros, entre 225 millones de años y 65 millones de años, que en esta zona, invadida por el mar, se han ido depositando en el suelo estos bichitos, porque estos bichitos morían y al morir se depositan en el suelo.
Hemos dicho en el último momento que efectivamente esos bichitos, al morir, se depositaban en el suelo y se han generado mucho, bueno, profundidades importantes de esos espesores en el suelo. Recordemos una cosita, que esos caracolitos que tú te comes cuando llega la primavera, aquí es típico, en Sevilla o en Córdoba o en Huelva, realmente en Andalucía es muy típico, también en otras zonas de España, nos gusta comer caracol, ¿de acuerdo? Y nos gusta una cervecita, eso es magnífico, eso es magnífico. Y entonces, ¿qué hacemos? Comemos los caracoles y los depositamos en un cacharrito. Imaginad que eso es lo que pasa aquí. Los caracoles, su concha está formada por carbonato de calcio. CaCO3, en química, ponemos la formulación CO3. Carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio, imaginad, pues se ha ido depositando durante muchos millones de años en el suelo. Con lo cual se han generado depósitos de carbonato de calcio de una cantidad brutal, pero brutal, brutal, ¿de acuerdo? Entonces, mira, depósitos y depósitos de bichitos. Cada época tenía, pues, mayoritariamente un tipo de bichito, ha evolucionado. Recuerda que son muchos millones de años, ¿de acuerdo? Y se han generado capas, espesores brutales, que en un primer momento estaban bajo el mar de Tetis. Pues hasta ahí no pasa nada. Eso es lo que pasó en el Mesozoico. En el Mesozoico se conoce como un periodo de calma orogénica. Lo digo mucho en clase, ¿de acuerdo? Si bien en el Paleozoico se generó por la orogenia hercínica, mirá, estoy haciendo un feedback, el Mesozoico fue un periodo de calma orogénica, pero orogénica se refiere, orógeno es formación de cordilleras, recordad la génesis de la Biblia, orógeno, formación de cordilleras, pues se formaron estas cordilleras muy bien en el Paleozoico, en la hercínica. En el Mesozoico no. Fue calma, pero sí, es lo que hemos dicho ahora mismo. Hubo mucha erosión, se erosionó todo, prácticamente hasta las raíces. Pero en este mar, volvemos a ese feedback, se ha ido depositando espesores y espesores de capas de amonites y trilobites, ¿de acuerdo? Entre otros, muchos más, bivalvos tal, porque de hecho seguro me cogerá algún biólogo y me tirará, o algún geólogo y me tirará de las orejas de un aquillo que te está agitando información, pero tiene que estar enfocado para vosotros, segundo curso de bachillerato. Entonces, nos hemos quedado con que esta zona de aquí se depositan estos espesores, amonites y trilobites. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, quito, 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 borro, borro, borro. Pa, pam, pam. ¿Y qué va a pasar en el Cenozoico o en el Terciario? Pues resulta que hay otro movimiento de la corteza terrestre. Otro choque entre placas, ¿de acuerdo? Recordad que, bueno, si no lo habéis visto en clases, yo imagino que sí. Tengo que darlo por consabido, tengo que darlo porque ya lo conocéis. Está la placa eurasiática y al sur, justo aquí, el estrecho Gibraltar, la africana. Pues resulta que hay un acercamiento entre las placas. Imaginad lo que sería la época, uff, continuos terremotos, obviamente imposibilitaría la vida. Se generó otro movimiento orogénico que es el movimiento alpídico o alpino, ¿de acuerdo? Yo voy a poner alpídico. 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 Movimiento orogénico, porque orogénico es orogénesis, formación de montañas. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¿Recordáis esos materiales calizos de conchitas de animales? Pues imaginad, si se chocan dos placas, se pliegan. Yo pongo mucho, a ver si encuentro por aquí este ejemplo. Mirad, la caliza es muy plástica. Voy a coger, por ejemplo, un libro de mis hijos. Es muy plástica, ¿de acuerdo? No es como la roca que había aquí, la paleozoica, sino que dura y hace el siguiente efecto. Cuando yo aprieto, ¡plan! Se levanta. ¿De acuerdo? Se pliega. Pliega es una deformación plástica de los materiales de la corteza terrestre. La caliza, geológicamente hablando, es plástica, es muy maleable, entre comillas. Yo lo intento en el campo, no doblo la piedra caliza ni de coña, pero sí con grandes presiones tangenciales. Y esto me da un pliegue. Mira, por cierto, este pliegue es anticlinal, porque es convexo. Y este pliegue es inclinal, porque es cóncavo. Mira, hemos hecho otro feedback. Incluso a veces me lo encuentro que son mixtos. Y aquí se nota mucho mejor, ¿de acuerdo? Que son mixtos. ¿Sí? Pues eso es lo que pasó a esta roca. Esas rocas se plegaron y apareció un conjunto de cordilleras que van a ser todo esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí.
¿Y qué había aquí? Mientras, todo el resto, ¿de acuerdo? Estaba inundado. Cuando termina el plegamiento alpídico, en el Cenozoico, hace 65 millones de años, todo esto es mar. Agua en el Valle del Ebro y agua en el Valle del Guadalquivir. Por el contrario, aquí encontrábamos esto que lo he subrayado así, ya sé que está un poquito guarrete, pero es para entenderlo y porque si no tengo los colores, los he perdido, no sé dónde estarán. Entonces, eso aún así, las cordilleras calizas, de material calizo, mientras que en el interior, ¿de acuerdo? En esta zona paleozoica, van a seguir siendo materiales, obviamente no puede ser de otra manera, materiales silicios, materiales duros, silicios. Estos son calizos de las conchitas y esos son silicios. Como puede ser, yo qué sé, hemos dicho antes el granito, ¿no? O la cuarcita, o los gneises. A eso no le pasa nada durante el terciario. A estos materiales hemos dicho que se pliegan, que se forman plegamientos y que van a ser, por ejemplo, nuestras cordilleras béticas. O van a ser, cuidado, esto es importante. La cordillera Cantábrica, la parte más occidental es de roca ígnea, de roca dura, mientras que la parte oriental es de roca caliza, de roca maleable. Lo digo porque hay una práctica de selectividad que ahí os pueden dar bien. Aquí encontramos Montes Vascos, Pirineo, que es Pirineo, y le pasé cuatro a las béticas, tiene una peculiaridad, pero ahora no voy a meter. La cordillera costero catalana, el sistema ibérico, ¿veis? Esas son las cordilleras. Y las cordilleras que son calizas. ¿Qué le pasa al interior? ¿Qué le pasa a esto? ¿No le pasa nada? ¿Se queda igual porque son rocas duras? Pues no. No, sí le pasa. Le pasa bastantes cosas. ¿Me permitís borrar? Y yo estaría bastante atento. Hemos dicho que era el zócalo. Lo pintamos más o menos con anterioridad. ¿Y qué pasa? Pues mirad, yo lo explico así. Hemos dicho que las béticas son maleables. ¿Vale? La Bética, Pirineo, todas las calizas son maleables, pero esta zona no. Y esto me recuerda, o yo lo explico en clase, como si yo cojo una galleta de estas de oblea. Cuando yo aprieto la galleta, una galleta normal, ¿qué pasa? Que se fractura y se mueve. Cuando yo rompo la galleta, obviamente hago clac. Se fractura, algunos bloques se levantan y otros bloques se hunden, ¿no? Alguna parte de la galleta se levanta y otros se hunden. Porque es muy frágil, ¿de acuerdo? Su estructura es muy frágil. Si cogiese un bizcocho, seguramente el bizcocho se doblaría. Pero no, la galleta se rompe. Y esto lo pasa como a la galleta. Resulta que con las presiones que van a provenir tanto de un sitio como de otro, plan y plan, el bloque se fractura. Se fractura en varias partes. Uf. ¿Y nada más? No. Algunas se van a levantar y otras se van a hundir. Por ejemplo, voy borrando y voy dibujando. Voy a, por ejemplo, esta parte. Mira. Algunas zonas se van a levantar. Por ejemplo, en el dibujo, es el tiempo que tengo. Y algunas se van a hundir. A los bloques que se levantan, borro un poquito más, se le llama horst, geológicamente. Y a los bloques que se hunden, se le llaman gravens. Entonces encontramos or grave, or grave, or y grave. Pues vamos un poquito más. A los bloques que se levantan aquí van a dar lugar a las cordilleras. Y a los bloques que se hunden van a dar lugar a los valles. A los valles porque van a circular ríos. Por ejemplo, el sistema Galaico-Lonés es un horst. Entonces, macizo Galaico-Lonés. Ah, muy bien. El sistema central. El sistema central, que es el que pasa por Madrid, recordad, Somosierra, Guadarrama y Gredos. Sistema central es un horst. Los montes de Toledo están aquí. Es un horst. Y Sierra Morena, Andalucía, es un horst. Y entre Sierra Morena, por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí ya que tengo, entre el sistema central y los montes de Toledo,
El monte de Toledo, lo que encuentro es un valle. Y por ese valle circula un río. ¿Cuál es ese río? ¿Recuerdas qué es? El Tajo. ¿De acuerdo? Entre el sistema central. Entre el sistema central y los montes de Toledo, el Tajo. Y entre los montes de Toledo y el Sierra Morena, el Guadiana. ¿De acuerdo? El dibujo no está muy bien y os pido disculpas por ello. Se debe al tiempo, hemos dicho que esto es súper rápido. Y se debe a también a la pizarra de pequeño tamaño, no tengo colores. Pero eso no es excusa. No es excusa. Yo os lo pinto si queréis, os dedico una entrada solo a eso. Hemos dicho entonces, el bloque se rompe. El bloque que se levanta y parte que se une. ¿Dónde se levantan? Da lugar a las cordilleras que actualmente conocemos: sistema macizo Gala-Colones, sistema central, Montes de Toledo y Sierra Morena. Y los bloques que se hunden, los graben, son los valles de los ríos: Duero, Tajo, Guadiana. El Guadalquivir no. ¿De acuerdo? Porque el Guadalquivir o el Ebro se va a encontrar entre realmente la meseta, esta zona aquí se va a llamar la meseta. Y los bloques nuevos levantados hace 65 millones de años, entonces es algo totalmente distinto. Pues ya tenemos algo más, ¿de acuerdo? Eso veréis que luego se han ido erosionando. Tanto todos los bloques que se habían levantado se van a ir poco a poco erosionando. ¿Fantástico? Pues ya tenemos mucha información. Sabemos si, por ejemplo, tengo que defender cualquier cordillera interior de la meseta, sé cómo se ha formado. Sé el material que lo compone, sé mucho, lo puedo defender en un examen en selectividad de manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. ¿Y qué pasa a partir del cuaternario terminal Cenozoico? ¿Qué pasa? Pues resulta que en este mar que estaba entrando se van a ir depositando materiales, tanto silicios en un lado como calizos de otro, se van a ir erosionando de las cordilleras y se van a ir depositando en el valle del río, ¿de acuerdo? Perdón, el valle de lo que va a ser el futuro río, realmente en el brazo de mar. Esto generará que se vaya colmatando, ahora explico eso de colmatar, realmente colmatar es llenar con sedimentos, con aporte de materiales de otros sitios, se van llenando el valle del Guadalquivir y el valle del Ebro, que por cierto son de las zonas más fértiles de la península ibérica. Y entonces, mira, yo lo explico, a mí me gusta explicarlo así. Imaginad que me gusta el café, que por cierto, me gusta el café, y tengo mi taza de café y dentro mi leche con mi café. Y yo le echo azúcar. Yo normalmente le echo poco azúcar, porque el azúcar no es bueno para la salud. Pero yo le voy echando cucharadas y cucharadas. Una cucharada, lo voy colmatando poco a poco, cucharada, 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 hasta que me forman islas, ¿vale? Pues esa isla es la colmatación de los sedimentos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Se ha ido colmatando desde las partes más estrechas, porque esto tiene forma de triángulo, igual que esto, desde la cabecera hasta aquí. Y de aquí de la manera de la mejor manera. De hecho, el valle del Guadalquivir se sigue colmatando. Y en la zona de Isla Mayor y Isla Menor, esta zona de aquí, que corresponde con el Parque Nacional de Doñana, está, bueno, todavía colmatándose. Para que os hagáis una idea, en mi ciudad en Sevilla, en la época de los romanos, incluso había todavía un lago de esa colmatación que era el lago Ligustinos, ¿de acuerdo? O sea que no hace mucho. Esa es la historia geológica. Mira que los hemos relacionado con una historia normal. ¿De acuerdo? Con la historia normal. Perdonad por eso de historia normal. Entonces, poco a poco se ha ido colmatando, se ha ido llenando y tenemos el paisaje actual. ¿De acuerdo? Vamos a tener las unidades morfoestructurales de la península ibérica y hemos visto cómo. Mirad qué fácil, qué sencillo. Bueno, entre comillas, sencillo. Voy a dibujar otra vez brevemente el esquema del mapa de España y vamos a ver esas cordilleras. Bueno, cordilleras, perdón, unidades morfoestructurales. Porque unidades morfoestructurales no solo son cordilleras. Cuidado, no os equivoquéis. ¿De acuerdo? Voy a ponerla una por una. Porque normalmente en el examen de selectividad en Andalucía te piden unidades morfoestructurales interiores y periféricas a la meseta. Cuidado. O unidades exteriores a la meseta. Y vamos a ver cuáles son esas unidades. Un segundito, borro. Dibujo el esquema. Me ha salido todavía peor que antes. No importa. Y entonces, ¿qué tenemos? En el norte de la península ibérica, en toda esta zona de aquí, que desde el norte del macizo Gala y Calunés, recordad,
hasta Sierra Morena se va a conocer como la meseta. Eso no tiene una connotación geológica, tiene una connotación geográfica. Mientras que Zócalo sí que tiene una connotación geológica, como materiales cristalinos, de antiguas rocas ígneas, bla, 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 viene en tu libro. ¿De acuerdo? Cuidado con los conceptos. Entonces, esta zona de aquí vamos a encontrar, pues hemos dicho, el macizo Galay-Coloné. El macizo Galay-Coloné es de roca ígnea, como hemos visto, de roca dura. Esos son, eso se contabiliza en vuestro libro normalmente como interiores. Quizá por lo de Galay-Coloné, por los Montes de León, ¿de acuerdo? Cuidado básico con ese tema, no vayamos a confundirnos, justificarlo de todas maneras en el examen de selectividad. Dentro, interiores, realmente también vamos a encontrar el sistema central y los Montes de Toledo. Pero en ningún caso, en el interior de la meseta, podemos encontrar a Sierra Morena. Sierra Morena es periférica, porque periférico es lo que está alrededor, lo que está bordeando. ¿De acuerdo? No confundáis la topología, o sea, las connotaciones geográficas, con la geología. Es totalmente distinto. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos las interiores. Vamos a la periférica. Pues mira, periférica es la cordillera Cantábrica. Que vuelvo a repetir, hay una parte que es silícea y otra caliza. Bien, ¿qué más tenemos? Pues mirad, periférica es el sistema ibérico. Periférica es Sierra Morena. ¿Ya está? El resto son exteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué son exteriores? Pues mirad, los Montes Vascos, tenemos Pirineo, la cordillera costero-catalana, las cordilleras béticas. Recordad, tenéis que dividir o separar entre Penibético y subbético. Y en el caso del Pirineo, del Pirineo axial y el Prepirineo. No voy a meter a explicarlo porque esto hemos dicho que es muy rápido, se está alargando bastante y os lo explicaré si queréis en otro vídeo. Si ustedes me lo ponéis en los comentarios, yo lo explico en otro vídeo. Si no hay interés, no lo pongo en otro vídeo porque después pasa lo que pasa. Me harto de trabajar. Pues, realmente no ayuda si no lo veis, ¿para qué me voy harto de trabajar? Entonces, igual que el subbético y el penibético. Yo lo explico en el mismo vídeo, pero ponedmelo en los comentarios. ¿Qué más tenemos como periférico? El Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? Bueno, pues esto te puede caer como práctica. Hay muchas prácticas en selectividad sobre esto, pero también te puede caer como teórica. ¿De acuerdo? Tenéis que saber perfectamente cuáles son las interiores, las periféricas y las exteriores. Porque normalmente ponen las interiores y las periféricas por un lado y por el otro lado te ponen las exteriores. ¿De acuerdo? Y tenéis que desarrollarlo. Y para desarrollarlo no hace falta enrollarse sin sentido. Hay que hacer las cosas bien, con mucho orden, con claridad en la escritura y siempre con el mismo orden. El mismo orden que yo recomiendo es el siguiente. Primero la orientación. Por ejemplo, si me voy al sistema central, digo la orientación. Primero lo que digo la orientación, la localización, perdón. Por ejemplo, digo que está en el centro de la meseta, de la península ibérica y bla, bla, bla. La orientación. Podemos decir que es de este a oeste y si soy más preciso, sí, podemos decir que es de el sureste al noroeste, pero yo pondría del este a oeste, igual que Sierra Morena, ¿de acuerdo? O igual que los Montes de Toledo. Pues sí que está más o menos desgastado. Puedo decir la geología, primero la geología, ¿no? La geología que tiene, pues son materiales de roca ígnea que surgieron, porque cuidado, tenéis que decir cuándo surgieron, la génesis. Surgieron en el Paleozoico hace unos 570 millones de años, bla, bla, bla. Bien, ya tenemos mucha información y después podemos decir muchas más cosas, las cuales son las sierras más importantes. Una vez que hemos terminado con ese, al siguiente, Montes de Toledo. Montes de Toledo se localizan, tienen estos materiales, se encuentran más o menos erosionados, por cierto, los Montes de Toledo están excesivamente desgastados, recuerda que son muy antiguos, y ha pasado muchos años y se ha erosionado mucho. Las sierras principales son esta y la otra, ¿de acuerdo? Y siempre lo mismo. Y otra cosa que tenéis que saber y que os quiero adelantar, que uno de los que se debe recompensar en un examen de selectividad es que lleguéis a interaccionar temas. Es decir, si ya habéis dado, bueno, esto será a principio de curso, si habéis dado algo de vegetación, se lo podéis incluir. ¿Por qué no? En esta zona es propia la vegetación de la región mediterránea. O en el caso si voy en la cordillera Cantábrica, la vegetación de la región eurosiberiana con las principales especies como son el roble y el haya.
¿De acuerdo? El que da clases conmigo, además, le digo que se tenga que es un valor añadido en tu examen que pongas también el nombre científico del roble. Bueno, porque es currobur. Después, bueno, hay una gran variedad, ¿no? Y del haya, pues el fagus silvática y las características. Aquí no te pido que digas las características, pero sí que le nombres, que le hagas entender al corrector que domina la situación, que sabes de geografía. Y eso se recompensa. La memoria está bien, hay que trabajarla. Pero la interrelación no es memoria, es entender lo que se lee, entender lo que se trabaja. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta entrada. Sé que hablo muy rápido, pero se trata nada más que un proceso. Esto es repaso. Esto es para hacer un feedback. Incluso viene muy bien hacer esos repasos antes de los exámenes de selectividad. Porque recordad, lo que yo doy en septiembre, como en este caso. Yo no me voy a acordar en junio si lo memorizo al 100%. Tengo que comprender. Y esta manera te va a permitir, pues, realmente refrescar esos contenidos y que absolutamente todos vosotros me saquéis. No, no me aprobéis selectividad, sino que me saquéis una nota fantástica, que si estáis viendo este vídeo es que lo merecéis. Muchas gracias y hasta la próxima entrada. Hasta luego.